Bueno, cuando uno era carajito, uno se pone a brincar y a saltar, pero que vaya, no es la misma vaina, uno lo sabe. Los tipos esos son fáciles de identificar porque ellos tratan de mostrarse enseguida a los otros, a los que les gustan, pues dándole, emitiéndole señales, ¿no? Una de las señales fundamentales en estos tipos es los ojos, más bien la mirada. ¿Tú sabes que ellos, los que no se sacan las cejas, las ponen como si las tuvieran sacadas, ¿no? Así como... Otra cosa que yo me estaba dando cuenta, el movimiento del cuello. Uno cuando es un macho, ¿verdad? Que lo veo, por lo menos intenta hacerlo, uno voltea de acá. Tú, ellos tienen como más flexibilidad en el cuello, ¿no? Y ya la señal, uno trata de sacar los codos cuando está caminando, ellos sacan las muñecas, ¿no? Y hay una cantidad de detalles que tú te das cuenta que ellos te van avanzando y enseñan, ¿no? Ahora, eso, ellos lo tienen también desde que ya son así como chiquiticos, ¿no? Ellos cuando son chiquiticos, ya empiezan a dar las primeras señales, pero la culpa es de cómo los crían. Imagínate tú, se consiguen un par de tipas de estas, y uno se considera, hola gorda, ¿cómo estás? Ay, y ese bebé tan bello, ay, tan lindo, ay, es mío, gorda, ay, es tuyo, ay, tan lindo, tan bonito, y tan tranquilito, tranquilito, sácale tu chupón del culo para que veas cómo se pone. Papi, papi, y uno le dice, ¿qué, mi amor? Papi, hoy tuve mi primera experiencia sexual. Y papá, orgulloso, ven acá, hijo, siéntate aquí para que me cuentes. Ay, no puedo, papi, no me veas mucho culito. No se salva ningún medio de esto, que hay sitios como los cuarteles. En los cuarteles también los hay. Imagínate tú, un cuartel en la mañana, la diana viene. Sale corriendo la tropa de la cuadra, corran, 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 y entra el oficial a ver quién quedó en la cuadra, a ver si la habían dejado ordenada. Y por allá, en una camita, con una cobijita rosada, un peluchito, agarradito así del peluchito, así se agarró así el pelito, y le llega el oficial. ¡Mira! Y le da una patada a mi brinque, ese tipo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Corre, no puede! Y empieza el tipo, ¡ay, ay, 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 ay! Y el oficial anda corriendo, ¡que corra! Y él, ¡ay, ay, ay! ¡Párate ahí! ¡Ay! ¡Me paro, corro, me paro, corro! Miren, bueno, ponte firme, el tipo. ¡Descanso! ¡Firme! ¡Descanso! Decídete, mira, ¿qué tú ves aquí, chico? Ahí, sí, aquí, estrellas, ajá, ¿y cómo tú me tienes que decir a mí? Mi cielo, ¿qué mi cielo es, coño, chico? Mira, si tú no me piensas a mí saludar, y no estamos bravos, porque es bravo el coño, chico, tú me tienes a mí que saludar, ¿no? Salúdame, entonces el tipo... Coño, chavo, me está sacando la piedra. Salúdame, por favor, el tipo. Mira, último aviso. Salúdame militarmente, el tipo. Vamos a hablar así de diferentes lugares. Hay un portugués que le llegan a la cochinera, ¿no? Él le llegan a la cochinera, los portugueses le tocan la puerta. Y sale el portugués, ¿el que usted? Maestro, estamos haciendo una encuesta, díganos aquí con qué está alimentando a los animales. Yo doy comida a cerdos, es puro desperdicio. ¿Cómo? ¿Desperdicio? ¿Cómo? Pero está ahí con algo sobre desperdicio. Yo doy a cerdos comida, es puro desperdicio. O sea que tú lo que le das es desperdicio. ¿Sabes cómo es la vaina? Que yo pertenezco al Ministerio de Sanidad. Te sale una mosca por el pecho, porque ¿cómo es posible que son animales de consumo humano que pimpan y como es que el pelo se va? Todavía vuelven y le tocan la puerta de la cochinilla y sale otra vez en portugués. Buenos, maestro, estamos haciendo una encuesta. ¿Qué le da a usted de comida a los animales?
de desayuno, yo de desayuno me doy unas arepiñas, fritillas, o sea, la brasea, el mantequilla, queseño, unos huevitos revueltos, a uno que otro le gusta tu cineta, le doy a hacer tu cineta, a mediodía, a bistec, a un huevito chuleta, pollo, y yo va comiendo y una saladeña, a la cena así, a un ligerino, un chocolatino, una venilla, porque es de noche, tú sabes. Así lo vaya, mire, yo soy de la UNICEF. ¿Sabes cuántos niños hay muriendo de hambre porque ustedes teniendo ese desperdicio de comida? Le sale una multa por pecho. Bueno, imagínate, ya la tercera vez cuando le toca la puerta, sale el gordo de... ¿Eh? Buenas tardes, él no veo una de buenas. Maestro, yo vengo, observa, tú vienes por ahí. Tú vienes seguramente a preguntar algo con respecto a un musulmán, a los cerdos. Sí, maestro, yo quiero saber. Es que le da de comida. Bueno, yo a mis cerdos, yo no doy comida. Como no le va a dar comida, maestro, si muchos se ven hasta gordos y mírenlo como... tú hay comida, mis cerdos. Bueno, entonces, ¿cómo hacen para comer? Yo doy a cada uno 25 libras diarios, haga comer lo que le dé la gana. Hay un tipo que se consigue con otro. El tipo tiene un problema serio de comunicación. El problema del tipo es más o menos así. Coño, para, yo vengo por aquí porque tengo este problema, ¿sí? Será, coño, recomiéndame a alguien. Mi amigo le dice que yo te voy a recomendar a un tipo que, pero tú crees que este carajo te, coño, pero yo me quiero curar a ese tipo que se cura. Dame la dirección, tómala. Gracias, de nada, que no te va. Llega la dirección. Yo vengo por aquí porque me recomendaron, ¿será que el doctor me puede atender? Y dice, mira, usted tiene cita. Porque usted no tiene cita. Bueno, pero dile a ver, yo lo voy a preguntar. Está con suerte. Entra, doctor, como usted verá, yo tengo este problema, no me pego. El doctor se le queda mirando y le dice, yo te voy a mandar una píldora hoy. Gracias. Doctor, después de cada comida. Doctor, te curas. Gracias, doctor. De nada. Ahí se despide la enfermera. Hasta luego, la enfermera. Hasta luego. Te consigo con el amigo al principio y dice, el amigo le pregunta, ¿Chapito para el doctor? ¿Te curaste? Y él dice, ¿no?